iniziare? Buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato a questa conferenza stampa, anche se è stata indetta solamente ieri sera. Buongiorno a tutti, muchas gracias por aver partito hoy a esta rueda de prensa, a pesar del poco plazo che ha sido convocato. Alla mia destra è presente un avvocato, mio amico. Alla derecha c'è il suo avvocato e il suo amico. Che mi sta aiutando a comprendere attentamente la legge spagnola per quello che riguarda i passaggi delle quote azionarie. Está ayudándole a desentrañar el estudio de la situación del traspaso accionarial de las acciones del Cádiz Club de Fútbol y la legislación al respecto. In quanto, come saprete, abbiamo doverosamente rilevato che nei passaggi delle quote che stiamo acquisendo, che abbiamo acquisito da Muñoz, ci sono alcuni momenti che per me, almeno soltanto per me, non sono chiari, e ho chiesto all'avvocato di aiutarmi a comprendere se i passaggi di queste quote sono stati fatti regolarmente in base alla legge di diritto spagnolo. Tutto ello perché ho potuto constatare che esistono alcune lacune legali nel traspasso delle azioni del Cádiz Club de Fútbol che adquirimo il passato dia 28 di agosto, e esistono alcune falta di documentazione rispetto alla titolarità delle azioni che adquirimo. Penso che abbiamo passato una stagione 2012-2013 sotto il profilo sportivo molto difficile. Quest'anno, che abbiamo avuto un pochino più di tempo per lavorare, i risultati sportivi almeno fino ad oggi ci stanno dando soddisfazione. Come ho detto agosto del 2012, lo ripeto anche oggi, non c'è nessuna volontà da parte di Synergy di andare via da Cadice. Abbiamo, e vi prego di prestare attenzione a quello che vado a dire, abbiamo i capitali, ne abbiamo discusso ieri sera con i custodi per portare avanti la stagione sportiva. Come ustedes sabrán, el año pasado fue una temporada difícil. Habíamos tenido poco tiempo para prepararla. Este año, con más tiempo y más organización para preparar la temporada, los resultados deportivos están acompañando. Y la voluntad de la Synergy es la de quedarse en el Cádiz y continuar invirtiendo en el Cádiz. Ayer así se lo hicimos manifestar a la administración concursal. Avremo la prossima settimana, martedì 10 dicembre, un'altra riunione con gli amministratori concorsuali, dove porteremo i numeri dei finanziamenti del nostro progetto. La prossima settimana non abbiamo compromesso, ma abbiamo una riunione con l'amministrazione concorsale nella quale si presenta un business plan con il progetto di finanziamento per la temporada. In quanto devo dire che purtroppo, a causa della mia disponibilità ad essere frequentemente qui, dal consiglio di amministrazione non riceviamo come Synergy dei numeri che possiamo controllare. Quindi stiamo pensando, è un progetto, di creare un consiglio di amministrazione fatto di tecnici, cioè di contabili,
non soltanto di appassionati sportivi, ma di tecnici finanziari e contabili. Con las circunstancias personales de él y la falta, la ausencia de la posibilidad de estar más frecuentemente aquí en Cádiz, a día de hoy la gestión económico-deportiva que se había encargado el Consejo de Administración desde la propiedad, ha habido una posible falta de comunicación con ese equipo gestor y la voluntad de la Synergy a día de hoy es hacer una remodelación del Consejo de Administración compuesta por un equipo más técnico y con mayores conocimientos financieros, con la idea de desarrollar un proyecto deportivo que esté más controlado a nivel económico y digamos menos organizado por lo que es la pasión deportiva, más que el rigor económico-financiero. Ripeto, si tratta solamente di un progetto. Il progetto invece legato alla parte quella sportiva rimane assolutamente nelle mani di Alessandro Gaucci, che sta portando avanti questo ruolo con grande capacità, pur rilevando che in alcuni momenti dalla stampa partono delle voci che non controlliamo, e questo mi dispiace. La modificazione o la remodelazione della struttura organizzativa del club solamente si realizzaria la questione tecnica, burocratica, amministrativa, però in nessun caso la questione deportiva, l'area deportiva, che consideriamo che è un'area che sta funzionando perfettamente, è la mano di Don Alessandro Gaucci, che continuerà realizzando questa gestione, a pesar de los posibles malentendidos o comunicaciones que salgan en empresa por terceras personas que no son de nuestro entorno. Sono molto fiducioso che la prossima settimana, prima della partita del 10 di dicembre, presenterò uno sponsor nuovo con il quale stiamo definendo un contratto di 2 anni. Uno sponsor che opera nel settore alberghiero, uno sponsor che ha la volontà di fare degli investimenti su Cadice. Abbiamo avuto un incontro e stiamo arrivando alla firma del contratto. Questo contratto, ripeto, sarà di 2 anni. Signor Gabriele, comunica che è l'espera poder confirmar después del partido del próximo 10 de diciembre la firma de un contrato con un sponsor del sector hotelero que firmaría un contrato con el Cádiz por los próximos 2 años. Altre vicende, non, altri fronti aperti non ce ne sono, quindi credo che se non avete domande da farmi, possiamo dire conclusa questa breve conferenza stampa, ma importante per quello che vi volevamo dire. Non tiene nessuna manifestazione da realizzare, así que si tenéis alguna pregunta que hacerlo, y si no, daríamos por concluida la presentación. Por favor, establecemos un turno, ¿de acuerdo? Y vamos pidiendo la palabra. A mí me gustaría preguntarle al señor De Bono por las deudas que existen de la pasada temporada, que es 500.000 euros, que creo que hace 20 días se le realizó un requerimiento por Burofax a los máximos accionistas para realizar ese pago y también para garantizar el desfase previsto en el presupuesto de esta temporada. Me gustaría saber si existe algún tipo de acuerdo con los administradores concursales para que esa cantidad, ese 500.000 euros, se deposite de manera inmediata o en un tiempo corto, y también el tema de esta temporada, ambas cosas. Dice que sulle perdite dell'anno scorso, 500.000 euro, che dice che abbiamo ricevuto un burofax, sì, noi Synergy, dell'amministrazione concursale,
Sì, sì, ma è vero questo. Ne abbiamo parlato ieri sera. Ma il Blue Pax l'abbiamo ricevuto? No? Ma come Synergy no, non abbiamo, abbiamo ricevuto, io personalmente ho ricevuto, credo, una informazione da, dall'avvocato, ma non... Ieri sera con l'avvocato di Synergy abbiamo parlato con gli amministratori e siamo già d'accordo per coprire queste perdite. Non ci sono problemi. Nosotros no hemos recibido como Synergy ningún Burofax. No, es cierto que en esta... Lo he dicho al revés, que hemos recibido. No, il Burofax non l'abbiamo ricevuto, no. Abbiamo parlato con l'avvocato. Abbiamo parlato con l'avvocato, ma non... Nosotros no hemos recibido oficialmente ningún Burofax. Però ci sarà, sicuramente sarà vero. Questa settimana si sta constatando il cambio, diciamo, del relevo entre l'anteriore avvocato e io. Y lo que sí mantuvimos fue ayer una reunión cara a cara con la Administración Concursal, en la que nos comunicaron esas cuestiones que usted ha hecho referencia y en las que se quedó al pendiente de la próxima reunión del día. ¿Pero que van a pagar? Es la pregunta. Certo. No possiamo pensare al 2014-2015 con un main sponsor e non pagare il 2012-2013. Assolutamente, non si può plantear acabar la temporada prossima sin cubrir la deuda de la serie. Está previsto con nosotros. Yo quería preguntarle si es cierto que los administradores concursales les han comunicado, o si es cierto que le han comunicado al jugador mercantil, que pensaban retirar de la capacidad de personalización de dirigir al Cádiz y dirigirlo ellos mismos. Sí, es cierto que se han comunicado la presentación de un escrito al giudice chiedendo il relevo dei poteri del Consiglio di Amministrazione. Ma gli amministratori concorsuali fanno quello che è giusto per la salvaguardia del loro operato fare. Ieri sera ne abbiamo parlato, siamo stati 3 ore in riunione e se ci siamo alla fine salutati e abbiamo preso appuntamento per il 10 di dicembre, vuol dire che c'è ancora la volontà di andare avanti insieme. Que la amistad concursal, pudiendo su responsabilidad, ayer nos manifestó verbalmente, no por escrito, la presentación del escrito en esos términos al juzgado, pero también es cierto que está abierta la posibilidad de revocar dicho escrito siempre que se solucionen los problemas que hemos manifestado. La fecha límite sería el 10 de diciembre. No, non c'è un limite. Potete stare tranquilli, non c'è un limite. Non è un limite, è un processo. Non c'è nessun limite, non c'è nessuna volontà di abbandonare il Cadice. Ripeto, non c'è nessuna volontà di abbandonare il Cadice. Credo che sia un plazo di allegazioni a esa decisione presentata por l'amministrazione concursale, alla che tienen que responder desde el Consejo de Administración. Una data di scadenza per risolvere questa questione? Credo che la data di scadenza per risolvere questa questione sia la data che arrivano i capitali. Quindi, il signor Bruno considera che l'unico plazo certo che esisteria sarebbe della llegada del capitale. Noi dobbiamo far arrivare i capitali che consentono alla squadra di continuare a giocare a questo livello, di rasserenare l'ambiente, dobbiamo prendere delle garanzie che ancora non abbiamo nell'acquisizione, ma basta. Vi ricordo soltanto un particolare che ho detto ieri sera agli amministratori concorsuali, poi traducelo, poi dopo glielo. Noi come Synergy abbiamo messo i soldi a dicembre del 2012, quando credo che eravamo undicesimi o dodicesimi in classifica. Terzultimi in classifica. Non vedo chi di voi può pensare che quest'anno a dicembre Synergy non mette i soldi che ha un punto dalla testa del campionato. Entonces, ayer lo que se le manifestó a la administración concursal fue un planteamiento muy claro. Si el año pasado con un resultado deportivo muchísimo peor que los de este año se cubrieron los aportaciones de capital que la Synergy había comprometido con la administración concursal, sería absurdo pensar que este año, con los resultados económicos deportivos que se están obteniendo, no vayamos a cubrir los compromisos de inversión que tenemos establecidos con la administración concursal. Lo que sí es cierto
es que ayer se le manifestó a la Administración concursal que en tanto en cuanto no se resuelvan los litigios y las cuestiones legales sobre la adquisición del título de las acciones, la Synergy no está dispuesta a hacer más inversiones. Es decir, no se va a poner más dinero en el Cádiz si no se resuelve la cuestión de la titularidad real de las acciones del Cádiz. Especialmente sobre eso, el día martes hay una subasta de las acciones que de ese proceso de compraventa. Si el día martes hay un comprador de esas acciones, ¿ustedes quedarían fuera del club? Yo no sé cómo plantean eso, por la urgencia que hay, que estamos ya a dos días de ello. Rispetto alla vicenda di martedì, vero? Martedì c'è un'asta che martedì ci sia l'asta, questo è ancora tutto da verificare, nel senso che noi abbiamo già consegnato al tribunale alcuni documenti e stiamo aspettando che il tribunale ci faccia sapere se quest'asta effettivamente ci sarà. L'avvocato è qui. Abbiamo lavorato in questi giorni molto. Secondo me potete stare tranquilli perché quest'asta non ci sarà. Con rispetto alla subasta del día 3 de diciembre, nosotros hemos presentado una demanda de nulidad de dicho acto y con un acuerdo, una medida cautelar de paralización, en tanto se resuelve si esta subasta es legal o no es legal. Estamos trabajando a nivel legal en distintas líneas para resolver el conflicto de las acciones del Cádiz con don Antonio Muñoz y confiamos y estamos totalmente convencidos que los tribunales nos darán la razón y esa subasta o no se llevará a cabo o a pesar de que se lleve a cabo luego resultará nula de pleno derecho. Yo quería preguntarle, señor mientras usted dice que no van a pagar nada hasta que no se resuelva la titularidad de las acciones, pero mientras tanto empleados como jugadores están sin cobrar, se van a dudar dos meses y evidentemente preocupación, se plantean si ese litigio dura más tiempo, puede prolongarse mucho tiempo, van a seguir sin cobrar evidentemente porque usted dice que no van a poner más dinero hasta que no se resuelva. Chiedi se il tempo di risolvere il conflitto con Muñoz si allunga nel termine, poi i tribunali vanno lentamente, se la gente non ci avrà soldi in quel tempo per continuare. No. Il problema con Muñoz lo risolviamo. Dipende se lo risolviamo in un'aula di un tribunale o se risolviamo il problema con Muñoz nella hall di un albergo. Ma non, nulla c'entra con i capitali. Noi siamo dalla parte della ragione, perché noi abbiamo da un notaio acquistato il Cadice, tutti voi lo ricorderete, quindi i capitali al Cadice non li faremo mancare, anche se i termini del processo, se ci sarà un processo, ma io credo che noi risolveremo il problema nella hall di un hotel con Muñoz, quindi sono molto tranquillo su questo. Nosotros estamos muy tranquilos en el ámbito de que poseemos la razón, consideramos que tenemos razón y el problema con Muñoz se resolverá o en el juzgado o en un hotel, pero se resolverá en un breve plazo de tiempo, por lo que no contemplamos la posibilidad de que las próximas inversiones por nuestra parte tarden mucho en llegar. Sí, yo quería preguntar que cuando se ha detectado esa ilegalidad, digamos, la supuesta ilegalidad de la acción del Unión, ¿en qué momento se detecta eso? Quiere decir, ¿cuándo se ha capito la posible ilegalidad o conflicto de traspaso de las acciones de Muñoz? Purtroppo non è stato scoperto, compreso o rilevato al momento giusto. Dice que, por desgracia, no ocurrió en el momento giusto. Yo quería preguntar, acabas de decir que están convencidos de que le van a dar la razón y que van a suspender cautelarmente la subasta del próximo martes. En caso de que eso no fuera así, de que hubiera subasta y de que o se lo lleve alguien, o que alguien puje y se lleve el club o las acciones, o que vuelvan a Muñoz el 20 de diciembre porque no se presente nadie, ahí se abriría un litigio supongo más largo, ¿no? ¿Cómo se puede actuar? ¿O cómo actuaría si le llega esa situación?
porque ahí ya no sería lo dueño del club, ¿no? Si se llega a ese punto, quiero decir. ¿Cuál es la pregunta más para el señor abogado? Si Muñoz si prende le azioni in asta e noi andiamo sul processo, che cosa, no, noi non saremo più gestori, come si risolverebbe a livello legale la faccenda? Ma voi pensate seriamente che Muñoz voglia riprendere il calice? Perché noi questa mattina abbiamo avuto una riunione con Muñoz e abbiamo rilevato che forse Muñoz l'ultima cosa che vuole è riprendere il calice. Nosotros hemos contado esta mañana en la reunión con don Antonio Muñoz que lo último que don Antonio Muñoz querría en esta vida sería volver a ser accionista del CAD. Para venderlo, ¿para qué pasa? Parliamo. No contemplamos eso. No, adesso parliamo di quello che abbiamo davanti. Si me permette, yo le posso fare una aclaración. Certo. Con los procedimientos judiciales que hay abiertos. Partiendo de la base de que las acciones que salen a subasta del Cádiz pueden no ser legales y partiendo de la base de que las acciones que salen a subasta del Cádiz no representan una mayoría simple de la Junta General de Accionistas, nosotros consideramos que solamente un loco, un temerario podría participar en dicha subasta. Partiendo de la base que contemplamos que no haya posibilidad de que ningún loco ni un temerario venga a participar en esa subasta y de que el señor Antonio Muñoz no tiene ni la voluntad ni la capacidad económica para hacerse cargo del Cádiz, esperamos y confiamos que se resuelva el proceso por la vía natural del acuerdo. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, si sabían que las acciones eran ilegales y que esta situación podía llegar, ¿por qué hace mes y medio se reúnen en el que hemos denominado el pacto de Antequera para firmar una nueva? Non ha nessun patto di Antequera, non esiste. Che non esiste il patto di Antequera? Non esiste il patto. Il patto di Antequera non porta la mia firma. Ho già detto a Muñoz questa mattina che Synergy e Gabriele De Bono rispondono soltanto dei documenti, dei patti e degli accordi firmati da Synergy e da Gabriele De Bono. Altri documenti non hanno nessun valore. È stato già avviato un processo in Italia contro chi ha firmato il patto di Antequera che non lo poteva firmare. Ho già comunicato questo all'avvocato. Nosotros, con respecto al patto di Antequera, il signor Gabriele De Bono, come amministratore della Synergy, los únicos documentos que reconoce como válidos son los que él haya firmado o autorizado directamente y por su parte él no participó directamente en el pacto de Antequera, por lo que serán cuestiones que resuelvan los juzgados y tribunales de Italia. El pasado miércoles estuve hablando con usted y me dijo que el pacto de Antequera seguía vigente. ¿Cosa? Lui dice que ha hablado con me sobre la vigencia del acuerdo del pacto de Antequera. Me lo dijo usted en la mesa. A nivel legal, yo le especificaré que don Antonio Muñoz sí que firmó el pacto de Antequera, que lo firmó de su puño y letra, y un documento manuscrito que está en nuestro poder y que nosotros consideramos que él lo ha obviado en el proceso de subasta de las acciones, no haciendo partícipe al juez de dicho documento. Sono due cose diverse. Un conto sono due cose diverse. Un conto è dire il patto di Antequera è stato firmato da Muñoz, che quindi afferma di essere il proprietario delle quote del Cadice. Ripeto, un conto è dire che il patto di Antequera, come ha detto l'avvocato, è firmato da Muñoz perché conferma di essere il reale proprietario delle quote del Cadice, e un conto è dire quel giorno a tavola con Muñoz c'era Gabriele De Bono. Sono due cose diverse. Io Muñoz l'ho incontrato questa mattina alle 11:30, ma io non ero ad Antequera. Il signor Gabriele non stava ad Antequera. Entonces, il patto di Antequera il signor Gabriele non lo firmò. Sì, firmò il patto di Antequera il signor Don Antonio Muñoz in un documento manoscritto
en el que él plasmó su voluntad de hacer una derogación en el pago del plazo de las acciones en unos nuevos plazos que modificarían sustancialmente la escritura del compromiso originario. Pero lo mismo, soy muy torpe y no me entero. Ha dicho que no es, que el pacto no es legal porque es una cuestión legal. Y usted me dijo el otro día que el pacto era una de las cosas que no es lo que ha querido decir. Es lo que ha querido decir, es que no lo firmó. Pero están no que no aceptemos el compromiso que ha querido el señor Muñoz en dicho pacto. Pero si lo firmó por la otra parte, ¿quién lo firmó? Aquí lo firmaría, por la otra parte. Per l'altra parte chi? Non esiste. Ripeto, non c'è stato nessun procuratore che è stato da me incaricato per andare ad Antequera a firmare l'accordo. E per questo abbiamo avviato un procedimento civile e penale in Italia. Non c'è stato nessun procuratore che ha consegnato a Muñoz un mandato per... non essendo disponibile io all'appuntamento per firmare e decidere le cose al mio posto. Lo sbaglio che è stato fatto dal sottoscritto, da me, che dovevo immediatamente fare un comunicato stampa che annullava e disconosceva questo accordo. Questo è stato un mio errore. Se me lo ce lo traduce, per favore, no? Vai. Volvemos a reiterar la cuestión. Por parte de don Gabriel de Bono, el pacto de Antequera no lo afirmó la Sinergy. Sí tenemos un documento firmado por don Antonio Bono, en el que compromete una derogación en la fecha del pago del precio de la compra de las acciones. Pero por nuestra parte no existe ninguna firma. De hecho, el documento que nosotros poseemos está solamente firmado por don Antonio Muñoz. No hay nadie de Synergy que haya firmado ese documento. El documento que nosotros poseemos no está firmado por nadie de la Synergy. Y el comunicado, el comunicado oficial que saca el Cádiz diciendo que Synergy ha llegado a un acuerdo con Antonio Muñoz y se pone en la página web, ¿lo pone Antonio Muñoz? Questo io non lo so, me lo sta. Si è successo questo, allora stiamo facendo bene a ipotizzare di cambiare anche molti collaboratori all'interno del Cádiz. Sí, esto es suceso. Dice don Gabriel que por parte de la Synergy ese comunicado no se ha hecho por nuestra parte con su conocimiento no se ha hecho y que por estas cuestiones y por otras estamos trabajando en una modificación del órgano de administración de la sociedad. Y de colaboratori anche, porque si un collaboratore scrive sulla pagina web una cosa que yo no he firmado, es bene que cambie lavoro, ¿no? Y también sobre la palabra de señor Faza, desde el punto de vista legal, si una parte no reconoce ese acuerdo, no existe acuerdo. Desde el punto de vista legal. Le pregunto, ¿qué si una parte dice que no hay acuerdo, se me acuerdo. Desde el punto de vista legal, hay muchísimas cuestiones, no solo esta, las que se están discutiendo en los tribunales. Credetemi que el pacto de Antequera es el último problema en quella transazione. Ahora mismo el pacto de Antequera sería l'ultimo. Es l'ultimo problema. Lo que parece evidente es que ustedes no le van a pagar la cantidad a Antonio Muñoz. Non ho mai detto che noi non andremo a pagare la quantità. Ustedes van a pagar antes del día 3 para evitar la subasta el dinero que hay pendiente con Antonio Muñoz. Ma lei comprerebbe una macchina senza vedere il libretto di proprietà? Le pregunta si usted compraría un coche sin que le presente el certificado de propiedad del. Lei la comprerebbe? Bueno, ya lo han comprado y lo han pagado, han pagado la mitad. Sí, la mitad. E se questo libretto di proprietà, anche se io ne ho pagato la metà della macchina, ancora non mi è stato fatto vedere, lei la salverebbe la macchina? Dice che se a pesar de que usted haya comprado la mitad, no le sirve el título, con posterioridad continuaría a pagar. O andrebbe da un avvocato e gli direbbe. Lo que yo no negociaría es que el siguiente plazo se fuera pagando más adelante. Si veo que las acciones son ilegales, no. Allora, facciamo una cosa. Eso no lo hemos negociado nosotros. Está diciendo usted que esos pagos aplazados no lo va a negociar la Synergy. Que son unas manifestaciones unilaterales que hace don Antonio Muñoz en un contrato donde no consta la firma del administrador de la Synergy. Il patto di Antequera è la vicenda di Muñoz.
sul patto di Anteghera e sulla vicenda di Muñoz vi terremo informati. Ma non ci sono, allarmi, non ci sono allarmi, non ci sono tensioni. Un'altra domanda? Non siamo preoccupati, non esiste allarme, non esiste tensione. Simplemente le manifestavo ad Antonio Muñoz che hai una volontà di pagare e ricevere le azioni. Per pagare le azioni nel momento che dimostri che sono sue. Che le vediamo? Ok, parliamo della parte di qualcos'altro? Domande? Perché? Sì, hay una sensación, yo creo que de muchos que estamos aquí también en la afición, de que cómo se ha llegado a esta situación, porque estamos en el mes de diciembre ya, sin haber liquidado la temporada anterior, con los jugadores sin cobrar, ¿por qué se llega a esta situación y por qué se agarran ahora ustedes al tema de las acciones y no han pagado antes, por ejemplo, la temporada anterior y han ya acordado un presupuesto de esta campaña y avalado un presupuesto de esta campaña con los administradores concursales? ¿Por qué se llega a esta situación y se agarran ahora a la titularidad de las acciones? La verdad es que, sinceramente y con respeto, señor Rebono, parece un poco una excusa. No es la primera persona al mundo que me acusa. Dice che noi stiamo scusando, stiamo dilatando un po' le cause, no, non è così. Mi chiedo scusa della traduzione, no? Non è una scusa per non pagare. Non so se sapete o se è stato già scritto sul sito, la scorsa settimana ancora siamo andati con gli avvocati dell'Associazione Sportiva Roma a definire il contratto, quindi non c'è nessuna volontà di tirare fuori le scuse per non pagare. Io credo che no hay ningún tipo de excusa para no pagar, sino que es una cuestión puramente jurídica para garantizar los derechos de la Synergy. Y en el momento que nosotros consideremos que los derechos de la Synergy están garantizados, continuaremos adelante con el contrato de la Roma y con las inversiones comprometidas con la administración concursal. Pero es una cuestión que nos preocupa, continuar haciendo inversión en una sociedad si las acciones no son nuestras. ¿Tratan de que lo deportivo no afecte, por ejemplo? No sé. ¿Tratan de que lo deportivo no afecte a los jugadores? Da nostra parte, sia a livello sportivo, questo affetterà, si lavoreremo perché non affetti. Noi lavoreremo per dare tutta la tranquillità possibile alla squadra per entrare nei playoff e tentare di salire nella seconda divisione. Questo è sicuro. Il progetto deportivo continua vigente. Y lo que vamos a intentar es que los futbolistas cobren y que el club suba a segunda división. Hablan de la posible ilegalidad de las acciones, que es una de las cosas que grimen para no poder hacer frente a los pagos y a la situación actual. Creo, y aquí hay uno de los hijos de los que en su momento denunciaron esa situación de la posible ilegalidad de parte de las acciones que se le vendieron, que se negoció que esas acciones fueran legalmente inscritas, que hay un documento firmado por el fallecido padre de Chico Puy y también por Federico González, donde se reconoce esas acciones como divididas entre Antonio Muñoz, Federico y el propio Francisco Puy, ya fallecido. Si el propio abogado de Synergy entonces, Diego García, fue una de las personas El abogado de Synergy, Diego García, es el abogado del Cádiz. Bueno, el propio abogado del Cádiz negoció que esa posible ilegalidad no existiera. Si está confrontando l'avvocato di Synergy con l'avvocato del Cadice. Bueno, le estoy diciendo que Diego García como persona física participó en la posible legalización de esas acciones para que nosotros no nos consta eso. Pues hay un documento firmado que participan ellos y él puede decir si ese documento está firmado o no está firmado. Nosotros no lo hemos visto. Estamos analizando y solicitando información sobre los acuerdos que se hayan podido alcanzar, pero a mí las palabras no me sirven, a mí solamente me sirven los documentos físicos.
Las palabras de un periódico, de la declaración, uno dijo sí, otro dijo no. No, solamente trabajamos le estoy hablando de las partes implicadas. Pregúntele una usted, parte implicada. Pregúntele usted y no lo pregunte usted a mí porque yo no estaba. Sí, sí, Diego, che è un ottimo avvocato e un amico, ha questo documento, lo potrà far vedere all'avvocato di Sinergy. Sì, Diego, che è sicuramente un buon professionale e un buon amico, tiene questo documento, lo potrà portare in posizione. Bene, siamo in contatto con lui. No, están inscritos en el no libro de acciones del Cádiz, ¿no? ¿Qué está escrito? Está inscrito en el no libro, sí, digo, como es un archivo digital que es el no libro. En el no libro de acciones del Cádiz. Ma, sembra que el libro de acciones del Cádiz, ci sono ancora le ricerche in corso, ¿no? El libro del Cádiz todavía lo están buscando. Lo stanno ancora cercando il libro. Han tenido un año y medio para buscarlo ustedes. Cosa? El libro del Cádiz, con respecto al libro de acciones del Cádiz, yo le he de manifestar. Una cuestión muy sencilla. L'ultima la declaración concursal, en su escrito presentado ante el juez, en la demanda del concurso de acreedores, ya manifestó por escrito y certificó que el libro no existía. Y ya manifestó ante el juez, en la administración concursal, porque ayer nos lo hicieron saber, que la ausencia de ese libro de socios creaba una indefensión y una irregularidad a los accionistas reales del Cádiz. Pero tampoco durante este año y medio desde Sinergy se ha hecho nada para poner ese libro en funcionamiento. Ma come ho detto prima, scusate perché sennò facciamo una conferenza stampa parlando delle azioni del Cádiz e del libro. Per quanto riguarda la conclusione della trattativa di acquisizione dell'intero pacchetto delle azioni, nella prossima conferenza stampa vi faremo sapere di più. Ok? Se avete altre domande, se no. Rispetto alla questione legale, la prossima ruota di prensa che faremo dalla prossima settimana entreremo in más dettagli. Vi consegneremo una prova. Nosotros avremo qualche manifestazione. Ok, l'ultima domanda e poi vado. Yo quería saber si en las conversaciones que han tenido con Antonio Muñoz ha habido algún tipo de acercamiento y si él les ha dado garantía. Durante la prossima conferenza stampa. Vi confermeremo, vi consegneremo tutto lo svolgimento della trattativa. A posto? Grazie, grazie a tutti, buon lavoro.